amigos, bienvenidos una vez más a mi hogar. Yo soy Sandy, para aquellas personas nuevas que están entrando en el canal. Gracias por estar aquí y ver el video. Hoy quiero enseñarte cómo puedes decorar velas de una manera elegante, económica, sencilla, pero que te pueden servir no solo para decorar cualquier espacio en la casa, sino que también te pueden servir para algún tipo de fiesta. Así es de que quédate viendo el video hasta el final y regálame un like. Vamos a usar todas estas velitas, amigos, y transformarlas, pero quería dejarles saber que esta grande tiene 14 centímetros de altura. Esta pequeñita tiene 7 centímetros y son de la tienda china Chancel Flower, y estas otras son de la tienda del Dollar Tree. Voy a comenzar con la idea más fácil. Para esto necesitan la velita y pintura de acrílico de color dorado, también un encaje de color dorado con algún brillante bonito y una espuma. Aquí para la parte de la vela en el medio ustedes pueden poner un tape o marcarla. Yo no lo voy a hacer, solamente lo voy a hacer a pulso, pues en realidad es muy fácil de hacer. Lo único que van a pintar un poquito más arriba de la mitad y van dando trazos hacia abajo. Yo lo voy a dejar secar más o menos 30 minutos y le voy a volver a pasar como unas 2 o 3 veces para que me quede así bien doradito. Esta velita ya es viejita, la he usado anteriormente. Y ya después en la parte del borde de donde terminaron de pintar, pues ya le pone el encaje, puede ser una cuerdita dorada, plateada, algo bonito, para que así le des un toque más elegante y bonito. Aquí ya depende de la idea que tú tengas, pero de todas maneras cualquier color que uses queda genial. Y mira qué hermosa quedó. Para esta segunda idea vamos a usar una vela grande, pintura en aerosol y unas perlitas. Estas son la mitad de una perla. También de aquí de esta bolsita voy a sacar un botón. Entonces lo primero que voy a hacer es con el masking tape ponerle en la parte de la velita arriba para que no se pinte un pedacito de tape para así poderla pintar. Entonces aquí siempre me gusta pasarle como unas 2 o 3 veces, pero no me gustó el color azul, así que preferí hacerla de color negro porque va a resaltar mejor. Yo lo dejé hasta el otro día. Ya una vez seco, entonces ya puedes trabajar más fácilmente en la velita. Y yo voy a usar un botón de aquí, de esta bolsa. Este botón que escogí, solamente le quité la parte de atrás. Estos botones son como de plástico y lo pude cortar fácilmente. También voy a usar estas perlitas, unas más pequeñas que otras. Esto viene como si fuera una mallita, entonces yo la separé muy bien para así poderla pegar. El botón que escogí lo voy a pegar en el medio y ya las perlitas más grandes alrededor del botón. También le pondré las perlitas más pequeñas. Estas las pueden pegar con pegamento blanco. Recuerden, amigos, que estas velitas son simplemente decorativas, no las enciendan, son solamente para que las pongas de adorno. Y mira qué resultado final más bello y elegante. Para esta idea voy a usar esta velita pequeña que ya la pinté de color negro y también estas perlitas pequeñas, que es como una malla de perlitas. Las puedes encontrar en un lugar de manualidades. Yo las traje de México y es súper fácil hacer esto. Lo único que le ponen pegamento y ya lo pegan alrededor de la velita, pero pinta la velita de un color diferente a la decoración que pongas para que así resalten mucho mejor. Y mira qué bella quedó también. Para esta idea necesitamos una velita, preferiblemente alta,
unas piedritas brillantes, bonitas. Este ya tienen el pegamento, son como de calcomanía. Y también voy a usar estos espejitos. Yo los pedí por Amazon, pero estos otros los encontré en la tienda del Dollar Tree. Yo de todas maneras les dejo los enlaces por si tú quieres ir a Amazon y comprarlos. Y lo único que voy a hacer es pegar de a dos filas de espejitos alrededor, empezando desde la parte de abajo. Esto es súper fácil de hacer, porque como ya traen la goma o el pegante, entonces se adhiere muy fácilmente. Ya después de esto, voy a ponerle las piedritas también en la parte de arriba de los espejitos, todo alrededor, y también estas tienen su pegamento. Voy a poner dos hileras también, así que van a ser dos hileras de los espejitos, dos de las piedritas, y otra vez vuelvo y le pongo otras de los espejos, y así sucesivamente hasta llegar hasta arriba, o si no, lo pueden dejar a la mitad o un poco más arriba de la mitad, pero lo que voy a hacer es terminarle con una sola hilera de las piedritas para que se vea un poquitico más sutil y más fino. Y mira qué hermoso quedó, una vela decorativa muy glamurosa. Para esta idea voy a usar esta vela que es un poco más pequeña y voy a usar estos adornos que son también muy elegantes, muy lindos, brillantes. Estos también son traídos de México, pero puedes encontrar algo parecido en algún lugar donde vendan encajes o donde vendan telas. Y lo único que vamos a ponerle pegamento y ya lo vamos a enrollar todo alrededor. Esta idea te la estoy dando más que nada por si no pueden encontrar los espejitos, porque yo sé que les encantan a ustedes todas estas clases de decoraciones así bonitas y brillantes. Y mira, quedó una vela que se ve muy bonita también. Aquí solamente necesitaremos una vela, también pintura para tela o pintura que sea en alto relieve de un color muy diferente al de la vela. Y lo que vamos a hacer es algún diseño sobre la vela. Yo les recomiendo preferiblemente velas que sean altas o que sean anchas para que así puedas trabajar más fácilmente. Y lo que voy a hacer son como unos arabescos. Voy a empezar haciendo como si fueran ramas hasta abajo, pero lo bueno de esto es que lo puedes limpiar fácilmente con un trapito mojado por si te equivocas, entonces podrás volver a hacerlo. Pero esto es muy fácil, amigos, de hacerlo. Ya ustedes aquí le dan la figura que ustedes quieran. Yo simplemente te doy la idea para que así tú te inspires también en hacer tus propias velitas. Pero esta pintura, amigos, se demora más o menos como unas 8 horas en secar completamente. Así que yo lo hice y lo dejé secar toda una noche para poder seguir con el siguiente paso. También para darle más forma, puedes añadir como punticos, ya sean rectos o si no también les puedes hacer alguna curva, alguna forma bonita. Puedes irle dando más estructura con los punticos y también se ve muy bonito. Las velas son uno de los elementos decorativos más populares y más bonitos y son una linda parte de la decoración, así que no dudes en hacerlo, que está muy fácil. Y mira cómo va quedando de lindo. Tú lo puedes dejar así si tú quieres, pero yo después de que estuvo seco al otro día le puse estas piedritas que ya traen el pegante y las puse todas así como regadas alrededor de la vela
al final de los arabescos para que le dieran un toque más elegante y bonito. También le puse una cintica negra alrededor con un moñito y una piedrita también de las mismas, pero un poquito más grande. Y mira, amigos, el resultado, una velita muy preciosa para lucir en cualquier mesa. Bueno, amigos, qué rico que pudieron ver el video hasta el final. Recuerda que si tú eres nuevo, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que te avise de mis videos nuevos que voy sacando cada semana. Y recuerda también regalarme un like antes de irte. ¡Chao! Nos vemos en el siguiente video.